de calderas, está lleno de petroglifos por las montañas, diseminadas por todas estas laderas, está todo lleno de petroglifos. Allá al fondo hay gente, hay más petroglifos. Y toda esta zona de aquí, todos diseminados. Vamos por aquí. Las y las cruces. A ver. 4. Bueno, a estas horas no se ve muy bien. Si pegara la luz así de lado, se vería mejor el petroglifo. Y algo podéis adivinar por aquí. Son casi las 8 de la tarde. Esto es mejor cuando amanece, por ejemplo, allá a las 8 de la mañana o 9. Pega el sol de lado, entonces se ven mucho mejor los petroglifos en esta zona. Vosotros queréis ver es eso que he encontrado gracias a la Dandonáutica, ¿verdad? Estáis esperando ver lo que es eso, ¿verdad? Tenéis una ligera idea, pero queréis verlo. Lo vais a ver al final del vídeo. Ya me veo a muchos adelantando el vídeo para verlo. Más petroglifos. Ay, estos sí que se ven bien, mira. Hostias. Estos se ven muy bien, ¿eh? Típicos círculos concéntricos, círculo aquí y por los lados más círculos. Aquí como una cazoleta pequeña. Y aquí todo lo que hay en esta extensión. Así que se ven bastante bien, ¿eh? Caray, mira ahora que está el sol un poquito así poniéndose ahí. ¡Buah! Hay muchísimos, ¿eh? Tiene 3.000 años, en la época de los faraones, tú, y aún está ahí. Hay aquí unas figuras. ¿Qué más? Siempre lo hacían esto en alto, dominando el panorama. Mira, hay otro punto rojo. Ese punto rojo quiere decir que hay otros petroglifos ahí. En medio del bosque, tú. Si es que Galicia es la hostia, Galicia es la hostia. ¿Dónde estará la gente esa que vi? Por aquí sigue el camino. Precioso, ¿eh? Precioso el camino. Y allí hay más. Sube por ahí, hay más. Caray, es que va subiendo todo y más petroglifos para arriba, para arriba, para arriba. Es una pasada. Hasta allá al fondo hay petroglifos en esta roca de antes. Mirad, una figura de un ciervo. Una figura de caza. El ciervo ahí. Y es estos ciervos de aquí, ¿ves? Y ahí se ve como un guerrero. Hostia. Bestial, ¿eh? Arte rupestre. ¿Y esto qué significaría? ¿Esto significaría el sol y los planetas o algo así? Porque fijaos, un astro ahí en medio circular y ahí como planetas girando alrededor del sol. Mirad, ¿qué más? ¡Wow! Así que se ven bien con la luz así. La luz del atardecer. Por ahí arriba va el dron. Ojalá sí que va alto, tú. Sí que alcanza. El dron es. Será un Magic. Magic. ¿Cómo se llama? Mavic. Coto da Sirivela. Ahí va el dron. Aquí se ve, mira.
Buah. Otra escena aquí de animales. Se ven claramente, ¿eh? Mira los ciervos ahí, con los cuernos y todo. ¡Guau! 3.000 años, 3.000, 4.000 años tiene esto, ¿eh? Casi nada. Ahí está. Ahí se ve como otro animal tallado. Y por aquí sigue el camino, tú. Hey, mirad, ahí hay unos, se simula unas figuras de hierro oxidado de unos ciervos pastando de abajo. Parece de verdad, así de lejos, ¿eh? Estos eran lugares de ritos ancestrales a la naturaleza. No como ahora, que ahora en vez de adorar la naturaleza, la destruimos. Bueno, por aquí el camino ya desciende. Ah, y desciende hacia los animalillos. Me deja la bici ahí. No creo que... Hostia, no he visto a nadie detrás de mí, ¿eh? Hay una buena subida. Voy rápidamente aquí. Rápido, rápido. La gente que había por aquí ya no está. Que parece de verdad, sí. Los ciervos. Mira. En Alemania sí que los vi de verdad, tal cual, con esos pedazos de cuernos. Aquí sí que vi unos corzos. En camino hacia Finisterre vi unos corzos que me salió de un camino. Pero en Alemania sí que había una fauna pero bestial, ¿eh? Jabalís, ciervos. Buah, de todo. Sueltos en la naturaleza, en sitios así vallados, pero inmensos y cuidados. Mira qué bonito. Se está bramando ahí, es el jefe. Y nada, el camino sigue por aquí. Me tira para abajo. Y la bici allá, toma por saco, madre mía. Sigue por aquí, sigue por allá. Allí parece que hay otro petroglifo. Dame un poco de caña. Veo este y ya tiro para atrás. Os quejaréis que la ruta ha tenido sorpresas, ¿eh? Ah, no, regreso. Esto indica regreso. Por aquí ya se regresa. Se ve que tiras por aquí y das la vuelta y llegas para allá, pero yo tengo que ir a por la bici. Sube por aquí y regresas al punto de partida. Bueno, pues, ¡ay, va! Casi me mato. Pero yo voy a tirar para atrás por donde he venido, en vez de seguir por aquí. Ya veis que caminos más guapos, ¿eh? ¡Buah! Guapísimo esto. Joder, no puedo evitar seguir, ¿eh? Ay, Dios mío, que me deja la bici de atrás. ¿Eso de ahí qué es? Mira cómo está arregladito el camino, ¿eh? Con estos listones de madera y luego aquí la grava aplastada.